y la lluvia, entonces eso no sé cómo va a afectar. Pero en fin, sí, el clásico error de el novato, pues empecemos. Hoy quiero tomar un tópico de docking que es súper importante. Un tópico de docking que además probablemente no se cubra mucho en la instrucción general cuando se habla de virtual screening, tamizaje virtual. Y cuando yo pienso en tamizaje virtual, pienso en más de una cosa. Pienso en cómo lo voy a hacer en términos del cómputo y cómo lo voy a analizar, que es tan importante. Y de nuevo, como hemos estado, o como yo he estado tratando de enfocar estos streams en los materiales. Entonces, hemos visto que obtener los receptores, pues en realidad es relativamente fácil. Uno se va a la base de datos del PDB, los revisa, los corrige y listo, ya puede trabajar con eso. Sin embargo, los ligandos son un poco más complicados. No en un sentido general, es decir, a menos que sean químicos, probablemente no tengan idea ni siquiera cómo se determina la estructura de una molécula química. Probablemente algunos de los que están aquí presentes en el stream hayan hecho resonancia magnética nuclear y espectroscopía, algún tipo de espectroscopía, y tendrán alguna idea de cómo hacerlo. Y sin embargo, es menos común que haya el equivalente al PDB y se consulte a la base de a alguna base de datos, en general la que sea. Pero hay bases de datos dedicadas al docking, muy, muy específicamente al docking. Quiero limpiar aquí mi escritorio para tener espacio. Hace rato estuve haciendo algunos cálculos a mano de como unas simulaciones de dinámica molecular y entonces llené aquí de notas, papel. Por cierto, aquí en la cuadra una amiga está haciendo galletas de coronavirus. ¿A poco no están muy bonitas? Al rato me la como. ¿Cómo están? Espero que donde quiera que estén, si está lloviendo, estén bien protegidos y que no se nos vaya la luz. Entonces, vamos a empezar. Ligandos. Como les puse en el correo, cuando pienso en ligandos, yo me voy inmediatamente a UCSF-Sync. UCSF-Sync es una base de datos. Aquí lo pueden leer. Desde luego, lo que ven aquí en la descripción está súper simplificado, ¿no? Sync Database da base libre de hasta 2.7 millones de compuestos comercialmente disponibles para screen en docking y en formato 3D. Entonces, voy a abrir la página. Aquí pueden ver la dirección. Ha habido varias iteraciones. Esta es la 15 y ha cambiado bastante durante, wow, pues no sé, creo que tiene más de 10 años. Aquí no se alcanza a distinguir por las referencias. 2005, esa le daría al menos 15 años, si no es que más. Y ha cambiado mucho. A veces puede. Esta versión yo diría que es la más intimidante, menos para mí. Pues hay que, hasta para encontrar la barra de buscar, hay que saber dónde dar clic. Entonces, yo en general, si voy a buscar una sustancia o un grupo pequeño de sustancias, me voy a este botón, a este menú de Substances. Y si le dan clic allí, les da esta ventana. Y de nuevo, si no han usado este tipo de software antes, este tipo de páginas, es un poco intimidante. Pero ya la hemos usado, por lo menos el martes pasado, vimos que si tenemos, por ejemplo, del PDB, de la base de datos de PDB, un ligando. Y aquí voy a escoger algo muy sencillo, que a lo mejor es posible que es tan sencillo que ni siquiera esté en esta base de datos. Esta es la estructura cristalográfica de una triosa fosfato isomerasa que se resolvió con esta molécula, un hexano común, simple, nada de complicado. Y de aquí podemos tomar sus miles, que como ven también es tan simple, y ponerlo aquí, literalmente en la búsqueda con el código de smiles, ¡pum!
sí está el hexano, qué bonito. Como es una molécula, un alcano tan sencillo, no va a haber isómeros, no va a haber estados de protonación, no podría ser un ejemplo más simple. Pero aquí podemos ver ya una de las características interesantes de zinc. Primero, cuándo fue agregado, la disponibilidad, de nuevo pensando en que esta es una base de datos que nos va a dar estructuras para hacer docking, pero además que podemos comprar y probar experimentalmente si el docking funciona como se predijo en la computadora. LogP, si no lo conocen, a lo mejor debería yo hacer una clase aquí en línea, pero es una propiedad que trata de cuantificar qué tan hidrofóbico es. Y a grandes rasgos, un LogP de 2.5, que probablemente aquí en la página sea predicción, indica que va a ser favorable su solubilidad en un solvente apolar a 100 veces más que contra el agua. En el caso de esta molécula es tan simple que esta tabla, que es muy importante, indica que no tiene carga, no hace puentes de, no es donador de puentes de hidrógeno, no es aceptor de puentes de hidrógeno, tiene varios enlaces rotables, que no estoy seguro que solo sean tres, pero bueno, tiene esta desolvatación apolar, cero desolvatación polar, otra vez no hace puentes de hidrógeno, y aquí es donde se descarga la estructura. Este solo es un ejemplo para que vean cómo funciona. Si solo me quedara aquí en descargar la estructura, como hice el video pasado, el stream pasado, pues nos perdemos en realidad mucha más de la información que aquí tiene. Por ejemplo, en este segmento podemos ver que si quisiéramos comprar hexano, para las razones que sea, cristalografía, diseño de fármacos, síntesis, todos estos vendedores, más bien, todos estos vendedores en esta columna y con estos códigos de producto ofrecen este material. Y si doy scroll, podríamos ver que deberían aparecer incluso Across Organics y Merck y todos los más comunes. A veces aparecen compañías, Building Blocks de Silvan Aldrich. A veces aparecen compañías pequeñas o incluso laboratorios que pueden sintetizar bajo pedido estas cosas. Y acá hay catálogos relativos a la molécula. Los de la derecha no son precisamente a quién comprárselos, sino lugares donde están documentadas las propiedades de esta molécula y otras cosas. Y más abajo tenemos otras propiedades de la molécula, por ejemplo, predicciones de macromoléculas a los que se puede unir y valores de estadística. Aquí para este hexano es casi sin sentido porque no va a ser por su química tan sencilla, probablemente no sea molécula que se una específicamente a un sitio o a una proteína con características específicas. Incluso si quisieran explorarlo aquí, me voy a regresar aquí al buscador. En vez de usar un SMILES, aquí podría usar paracetamol, un nombre común, desde luego en inglés. Y aquí hay varios, el acetaminofén, que sería el ingrediente, que es el ingrediente activo que usualmente se consume. El paracetamol sulfato, no sé si es metabolito o también hay una preparación que lo contiene. Y finalmente el paracetamol glucurónido. Si saben un poco de metabolismo, en general, cuando el organismo, no, más bien, bioquímicamente hablando, la glucuronación es una manera en que el hígado y el metabolismo en general, no solo el humano, lidia con moléculas que tienen que ser excretadas, ya sea orina u otras excreciones, se glucuronida. Y así como aquí está el paracetamol, probablemente en esta misma base de datos encontremos hormonas y muchas otras cosas. Si le doy clic al acetaminofén, y déjenme enfatizarles, este código de zinc es también súper útil y hasta cierto punto universal. Si yo le doy copy-paste y lo pongo en el buscador, como acabo de hacer allá arriba, directamente me manda a la página de Doc. Entonces, si alguien me pregunta, ¿y qué pongo en mi libro de experimentos, en mi bitácora? Esto, ¿de dónde lo sacaste? ¿Qué código exactamente tenía la molécula que usaste? La información es semejante a la del hexano, más interesante porque esto sí, en efecto, tiene anillos, átomos pesados, heteroátomos, donde heteroátomos se refiere
básicamente a cualquier cosa que no sea carbono. Entonces aquí oxígeno, nitrógeno, oxígeno. Y no tiene carga, a pH neutro o el de referencia. Tiene dos átomos o dos componentes de su estructura que van a ser donadores de puentes de hidrógeno, dos aceptores. No vi el log P. El log P es de 2, entonces a pesar de que tiene donadores y aceptores de puentes de hidrógeno, de todas maneras este log P indica que es 100 veces más soluble en solventes apolares cuando se compara con agua. Y aquí vemos más o menos lo mismo, una serie de compañías que ofrecen esta molécula. Si quisiéramos hacer experimentos con el acetaminofén, no es el acetaminofén de la farmacia, de la pastilla, que no solo es el acetaminofén, sino el CPB y todo lo que se necesita para que sea un fármaco que se pueda consumir. Estos proveedores son para experimentos de laboratorio, no para tratamiento. Y en los catálogos, desde luego, dado que este es un fármaco usado en humanos, aprobados, tiene información más relevante a esos aspectos. Aquí, en este caso, estos blancos, estas actividades, son más realistas. Probablemente muchas de estas han sido determinadas, como viene aquí en esta columna, con observaciones experimentales, observaciones de laboratorio, ya sea in vitro o in vivo. Y ahí están las referencias si uno quisiera checar dónde se origina esta descripción de interacción con la anhidrasa carbónica 2, se puede uno ir a las referencias, que eso es algo muy muy importante en las bases de datos. Más abajo, y esto solo lo voy a ver por encima, viene esta, podríamos llamarla disección de los componentes de esta molécula. Y por ejemplo, aquí a esta altura ya empieza a distinguir que hay un anillo bencénico, una imina, y eso son elementos, y hablo aquí de manera no química, sino características químicas de este compuesto que se podrían extrapolar. Por ejemplo, si quisiéramos tener una base de datos que contuviera bencenos, pensando que estos bencenos podrían utilizarse para dirigir moléculas a la anhidrasa carbónica, pues aquí podemos dar clic en bencenos y nos va a regresar una lista, un compendio de todas las sustancias que convienen, que contienen bencenos y que están en esta base de datos, así como cuántas de estas se pueden comprar, etc. Entonces uno puede ir creando librerías pues basadas en un compuesto ya previamente descrito o previamente utilizado y conocido. Por favor, si creen que voy muy rápido, deténganme. Yo esto no puedo decir que me lo sé de memoria, pero ya lo tengo más o menos claro en la cabeza porque esta base de datos la llevo usando 5, 10 años, no importa cuántos, y puedo olvidarme de explicar algo en específico o algo que podría ser relevante para el novato. Sí, por favor, en texto en el chat, aquí lo tengo a la vista, así que le puedo echar un ojo en cualquier momento. Pero de nuevo, entonces, de hecho, voy a tomar algo de esta información y, como dije, hacer docking de múltiples ligandos en una estructura. Y lo que voy a hacer es, basado en estas observaciones, buscar esta anhidrasa carbónica 2, si hay una estructura, y tratar de usarla. Ahora, ninguna base de datos moderna trabaja solita. Y creo que en el área de bioinformática, de bioquímica estructural, eso es lo más obvio. Aquí pueden ver que en esta sección, el target, es un código que nos podría llevar a encontrar esta molécula en el UniProt. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a tomar la información de aquí, me voy a regresar a la página inicial de búsqueda y voy a abrir otra ventanita con el código de UniProt. Y ahora, si este código está bien, que es muy probable que lo esté, me voy justamente a la entrada de anhidrasa carbónica del humano, que es el blanco especializado, ¿no? No voy a hablar de UniProt, me voy a saltar estrictamente a las estructuras y aquí está. Esta es una estructura extremadamente bonita. Yo no sé, como saben, yo no me especializo en todas las proteínas, me especializo en proteínas y las entiendo. Pero siempre hay cosas que uno desconoce. Por ejemplo, si esta anhidrasa carbónica es dímero monómero, no parecería que aquí se pudiera discernir esto. Hay varias estructuras que se ven muy parecidas, algunas con ligando. Este, por ejemplo, no es un acetaminofén, así que se podría usar para el docking.
Esto es, quién sabe qué es. Pero todas se ven muy parecidas. Si yo agrega, tomara una al azar, creo que podría dar tan buenos resultados de primera aproximación como cualquier otra. Parece que algo que sí noto, así a ojo rápido, sin adentrarme mucho en qué hace, es que parece que contiene metales. Y en muchos programas de docking los metales son algo complicados de modelar. No en sí porque los iones sean especiales, sino porque no, es decir, sí son especiales, ¿no? Sí, lo que es difícil de modelar es cómo es su carga real dentro de la estructura de proteínas. Nos han enseñado cuando hablamos de sales en química inorgánica que tiene carga positiva, negativa, divalente, lo que sea. Pero hay que recordar que cuando están dentro de una proteína, esas cargas, y hay muchas maneras de visualizar esto, probablemente las más correctas involucran mecánica cuántica, la carga del ion no va a ser la carga del ion desnudo. Los aminoácidos o las partes de las cadenas laterales que neutralizan la carga lo hacen parcialmente. Y asignar esa parcialidad no es trivial. Podríamos intentar hacer el docking sin los metales, pero eso no sería muy realista. Hay programas que manejan mejor los metales que otros. Vina más o menos puede lidiar con los metales. Doc, ahora no lo recuerdo, valdría la pena revisarlo. Y Ledoc y Plans, me parece que Plans también lo puede hacer. O Ledoc, ahí no me acuerdo, debo actualizar mis notas. Uno de los dos no puede de plano y te regresa errores. Algo antes de que se me olvide, también cuando hay muchas estructuras y uno quiere hacer muy muy bien las cosas, algo que se puede hacer, y yo lo he hecho, tendría que revisar mi archivo de Twitter, creo que el máximo de estructuras que he abierto al mismo tiempo debe ser de cientos, a lo mejor 100 por ahí de estructuras al mismo tiempo. Y la razón de haber hecho eso era, o fue, comparar todas las estructuras disponibles para asegurarme de poder seleccionar la mejor, la más completa, o a veces tiene que hacerse para seleccionar estructuras que contengan la conformación que uno está buscando. Creo que tengo una ventana abierta, déjenme ir a lidiar con ello. Ah, sí, debe haber sospechado algo cuando Alfonso vino para acá. Pero bueno, está solucionado. Entonces, voy a abrir algunas, un par de estructuras solamente para mostrar esto. 1-2-CA. Ah, y siempre se me olvida, quiero que esto se mantenga abierto. 1-A42. ¿Por qué en lo que hago esto no saludan en el chat? Pónganme un texto, siquiera digan hola. No sé, algo, salúdense entre ustedes. La mayoría no se conocen, la mayoría. Hay algunos que probablemente nunca se conozcan, así que sean buenos en el chat, hagan conversación. Nunca saben qué pueden preguntarle a otro colega que haga docking que ustedes no saben hacer y podrían descubrir de esa manera. 1AM6, 1ABN. Creo que ya con eso es suficiente. Oh, me parece que no complete esto. Pues todas las estructuras se ven parecidas. Eso puede no ser tan bueno. Hay un método a resolver estructuras que se llama reemplazo molecular, que es muy bueno para los cristalógrafos porque permite reconstruir estructuras o resolver estructuras que han sido previamente resueltas con mucha facilidad, pero tiene un problema porque introduce un bias hacia la estructura previamente resuelta.
Y si alguna vez estudian cristalografía, van a ver que es un problema muy serio y puede acarrear errores que de otra manera se podrían identificar y resolver. Pues sí, se puede, espero que lo alcancen a ver. A golpe de vista es muy claro que estas histidinas y ese metal son importantes para este sitio de unión, para este sitio catalítico de esta proteína. Y no me sorprende, si es una anhidrasa carbónica, es una proteína involucrada en la modificación química del CO2 y por lo tanto tiene que ser una enzima y por lo tanto para obtener energía para ese proceso seguramente el zinc es importante para la catálisis al atraer electrones del oxígeno probablemente. Todas las estructuras se parecen mucho, no veo que haya alguna que tenga huecos que otra no. Probablemente es fácil de cristalizar, la verdad no sé, nunca he tratado con esta proteína. Veo, si, no sé si lo alcanzan a notar, aquí hay una estructura que, más bien, hay varias estructuras con las cadenas laterales que se ven en palitos, pero unas de ellas son treoninas y una es una histidina. E incluso hay unas estructuras que tienen protones, eso es de lo más inusual. No me fijé que hubiera NMR, ¿no? Todas son rayos X y resoluciones pues normales. Me pregunto por qué le habrán puesto protones a una de estas. A veces eso es súper importante de echarle un ojo a las estructuras. Esta que es una vacía, vean qué lindo, capturaron, o ellos creen que capturaron una molécula de agua aquí adentro en el sitio de unión, haciendo justamente, bueno, junto con las histidinas, una tetracoordinación del zinc. Este tiene algún fármaco. ¿Esto qué es? A veces los nombres de tres letras te dejan reconocer las cosas, pero no es en este caso. Qué interesante esta estructura. No sé por qué le pusieron protones. Y no a todos, solo a algunas cosas. ¿Qué es esto? Es un imidazol, pero. ¿Y esto? Ácida de sodio. Claro, qué bonito. Pero aquí está muy cerca del agua, tal vez tenga doble ocupancia. Bueno, siempre hay muchos detalles de la cristalografía que vale la pena revisar con calma cuando se está empezando. Por ejemplo, este de la ácida de sodio. El ácida de sodio es un bacteriostato, es decir, si lo ponen en sus medios, previene que crezcan bacterias. Pero es una molécula muy reactiva, incluso en los frascos siempre debería decir que no lo deben manejar con espátulas metálicas porque las va a corroer. Siempre hay que manejarlo con plástico. Entonces me sorprende que digan que aquí tuvieron densidad electrónica para asignar eso, y peor aún, que tuvieron densidad electrónica para asignar esta molécula de agua que claramente está encimada. O sea que hay doble ocupancia. Eso me gustaría verlo en la otra computadora con las densidades electrónicas. Claro, eso si sí quisiera trabajar con esta estructura. Aquí podríamos tal vez ignorarla y no preocuparnos por eso. Esta es la que me intriga. Esta histidina yo diría que es una mutación que se introdujo. Pero aquí otra vez, yo no sé nada de la estructura ni de la proteína. Esta podría ser la silvestre y todas las demás mutantes que se mutaron para la cristalización. La única manera de saber cuál de los dos es cierto es irse al header del archivo y para ello yo voy a ir a la base de datos y lo voy a consultar allí. Ajá, y aquí, afortunadamente el título es súper claro. Análisis cristalográfico de la mutante treonina 200 a histidina de la anhidrasa carbónica 2 humana. Y en complejo con el sustrato, que es bicarbonato, no carbonato, ¿no? Porque aquí le falta uno de los protones, está como base conjugada. Y esa es. Ah, perdón, esta. Y este es el bicarbonato. Ah, qué bonita estructura. Otra vez, ¿es esa molécula de agua allí? Bueno. No, no, sí tiene buena distancia, sí podría estar uno de estos con doble enlace y protonado. Y noten que siempre tenemos que asegurarnos, validar que la estructura tiene sentido
en el contexto de la química moderna, de la química que espero que la mayoría de ustedes conocen. Es este carbonato, bicarbonato, debería, uno de estos oxígenos debe estar con doble enlace al carbón, y por lo tanto esta molécula en el cristal debería ser razonablemente plana, que sí lo cumplen. Y esta es una mutante. Supongo que la hicieron para capturar justamente el sustrato aquí. A veces eso es lo que se tiene que hacer, mutaciones para resolver ese tipo de estructuras. Algo interesante que a veces, que yo creo que mucha gente no considera para el docking, es que dado que es estático, es decir, las estructuras no cambian, uno puede hacer docking de moléculas como los ligandos, los sustratos, y debe ocurrir, no se va a romper, no hay manera de modelar catálisis con docking. Entonces uno puede con confianza poner el sustrato más inestable del mundo y hacer el docking. Ok, entonces, ¿qué hacer ahora? Pues se me ocurre que dado que tenemos estas variantes de las estructuras, podríamos hacer algo tal vez súper interesante para todos, y es quedarnos con dos estructuras. Me voy a quedar con la primera y la última. Una que es la silvestre y otra que es la mutante. Y hacer el docking de todos los acetaminofens, el normal, el sulfato y el glucurónido, contra estas dos estructuras. Si hoy nos tardamos mucho y no acabamos, lo seguimos el martes que viene o el jueves que viene. Yo diría el martes para ir avanzando más rápido. Y podemos hacer incluso la predicción antes de empezar. La mutación va a prevenir la interacción del ligando, del paracetamol, o la va a favorecer. ¿Y qué va a pasar con los otros ligandos? A priori, yo no sé cómo se debe unir el paracetamol allí. Yo diría que que va a ser el extremo nitrógeno, doble enlace, carbono, oxígeno, el que debería ir hacia el interior. Y podríamos preguntarle a la base de datos del PDB si hay un cristal con acetaminofén. Pero hagamos eso al final. Y yo creo que si ese es el caso, esa histidina tal vez favorezca que se una el acetaminofén, pero no el paracetamol sulfato o el glucurónido, que son mucho más grandes. Entonces ahí están mis predicciones, están grabadas. Vamos a ver cuál es la realidad. Ya tengo aquí las estructuras, entonces lo que voy a hacer es primero quitar las moléculas. De hecho, quitar varias cosas. Lo único que quiero dejar, ¿qué es esto? Tiene mercurio. ¿Cuál es? Es la cero. Eso está interesante. En fin, voy a quitar los heteroátomos, BST, que es el bicarbonato. Los voy a borrar literalmente. Luego el mercurio. Bueno, ese mercurio con protón no debería ser mercurio, sino otra cosa, pero bueno, lo voy a quitar. El agua. MMC, que no sé qué sea. Probablemente un aditivo para la cristalografía, pero no lo sé, no lo tomen como que sé qué es y eso es. No tengo idea. Y listo, quiero quedarme con el zinc. Ahora voy a, en un solo movimiento, aquí tengo dos opciones. Puedo salvar las estructuras como están, que ya es el PDB editado para Pyrex, que es lo que voy a usar ahora, o hacer el doc prep y salvarlos como archivos de MOL 2. ¿Por qué pienso esto? Para muchas cosas de docking, el MOL 2, bueno, no, vamos a ser muy puntuales. Yo siempre me quejo de que la gente no sea estrictamente puntual y correcta. Vina, dependiendo de cómo lo usen, necesita empezar con un archivo llamado PDBQT. Es un archivo con el formato de PDB, pero que tiene cargas y los radios atómicos de los átomos que forman las estructuras. Pyrex puede convertir un MOL 2 o un PDB a PDBQT. Chimera, vimos que PDB a PDBQT puede hacer. Pero programas como UCSFDoc
Ledog y Plants, todos van a usar archivos de MOL 2. Bueno, todos pueden usar archivos de MOL 2, algunos los requieren por defecto y no tienen herramientas para convertirlos. Entonces, hacer aquí el doc prep para tener estos archivos, si quisiéramos hacer docking con Vina, luego con Doc, luego con Plants y luego con Ledoc, pues de una vez hacer eso, para que al hacerlo ahorita parcialmente luego tener que repetirlo después. Entonces ya borré el solvente. En este caso, aquí sí quiero quitar este check de borrar los iones. No quiero que por accidente me quite los sinks. Y por lo demás, listo. Y les voy a mostrar, bueno, voy a tratar de mostrarles cómo se ven las cargas cuando ya se asignaron en estos MOL 2. Entonces, los archivos de MOL 2 son archivos muy bonitos. También deberíamos tener un show para hablar de ellos. Pero no son muy diferentes del PDB en estas tres columnas. Cuatro. El número del átomo, el tipo del átomo, las coordenadas en tres dimensiones. Aquí viene una descripción química de esos átomos que no me las sé para todos, pero por ejemplo para C3 probablemente quiere decir carbono SP3, para C2 es carbono SP2, y carbonos aromáticos, etc. Y aquí al final esta última columna muestra las cargas. Entonces como pueden ver, todas son cargas fraccionarias. Y debe venir descrita la del zinc. Aquí está. Ah, pues la dejó como 2. Eso es interesante. No sé si el cálculo de semiempírico solo funciona para cosas que sean no sean metales. Bueno, en el peor de los casos sabemos que esta carga debería estar exagerada de la realidad. Ok, pues ya tenemos dos estructuras y los ligandos. El core del día de hoy era eso, ¿no? Obtener los ligandos. Entonces, aquí estoy en la página de resultados de Zinc. Noten este icono. Tiene el número 3. Y nos pregunta cómo lo quieres descargar. Y vienen varios formatos: XML, CSV, JS, JSON, well, LDJSON, JSON Text, MOL 2, etcétera, etcétera. MOL 2 es nuestro favorito, o el mío al menos. Y lo que va a hacer es descargar un solo archivo comprimido. Ah, perdón, un solo archivo concatenado que contiene las tres moléculas. Me sorprende que no sea comprimido, tal vez porque solo son tres. Ah, hemos visto que si bajas uno, usualmente lo pone comprimido, así que no sé en este caso por qué no. ¿Cómo está en el chat? No, nadie ha preguntado nada. ¿De qué se trata esto?
Estoy yo aquí solito. Qué buena lluvia se vino. Voy a echarle un ojo a una computadora que estoy respaldando. Bueno, no, la detuve para que no estuviera usando la red. No todo lo que tengo aquí tiene Ethernet, así que prefiero que no use el inalámbrico. Ya saben, preservar ciclos de CPU y eso. Ok, en lo que esto descarga, les recuerdo, el docking de un ligando, perdón, de un receptor contra muchos ligandos, todos los programas de docking lo hacen. La mayoría lo hace de manera de línea de comandos. Para hoy, para evitarles sufrir y sudar con la línea de comandos, voy a usar Pyrex. Pyrex, como pueden ver, es libre hasta la versión 1.8 y funciona en Linux, en Mac, en Windows, así que ese es el programa por donde empezar. Yo ya lo tengo instalado y justo en lo que sigue la descarga lo voy a abrir. Ay, ojalá refresque el día porque el calor ha estado difícil de soportar. Bien, aquí tenemos Pyrex. Esta descarga, ahí va. Espero que no vaya a fallar, no sería nada divertida. En fin, voy a empezar cargando las proteínas. Voy a seleccionar las macromoléculas. Y aquí hay que tener cuidado porque lo único que... proteína acá, ahora la BIC para que eso esté listo y voy a hacer manual la descarga de estos ligandos, no me está gustando que se tarde tanto. Entonces primero este MOL2, ahí va, luego este MOL2, ups, botón equivocado. Luego este, MOL2,
Hola a todos en el chat. Digan algo, pongan una carita feliz. Estos ya bajaron y como les dije antes, vienen como... Ah, hay que fijarse cuál es cuál. ¿Los números corresponden? No. Esto es algo que no he entendido todavía. Entonces voy a descomprimirlos y voy a editarlos como texto. Entonces vean esto. Ah, aquí se ve bien. Aquí arriba viene un número que no sé dónde se origina, pero aquí adentro viene el código de sync. Entonces yo algo que a veces, que muchas veces hago... Hola Brenda, gracias por poner una carita feliz. Que hago para identificarlos es asegurándome, de hecho agregándole aquí en el texto, a qué código de sync corresponde esto. Entonces este 135508 es el acetaminofén. Entonces eso es lo que le voy a poner como texto. Aquí adentro acetaminofén. Y de hecho lo voy a copiar porque los otros son variaciones de ese nombre. Este 238237 es el paracetamol sulfato. Paracetamol. Y este, por lo tanto, va a ser el paracetamol gluco... ¿Cómo? Glucurónido. Eso. Entonces, porque es, no sé de dónde salen esos números, pero a veces cuando haces el download los cambia y te puede dar un dolor de cabeza si no sabes qué era. Hola, Marta. Anislada. Y Ricardo. Cool Cat. Sale, entonces déjenme ver si el download acabó. No, parece que no. Esto ya es completamente inverosímil. Lo voy a detener. No sé qué estoy descargando, pero no está bien. Sale, entonces de vuelta a Pyrex. Ya tengo mis dos receptores. Tal vez sea difícil de ver, pero le quitó los protones y asignó sus propias cargas en el proceso de conversión. Zoraida, hey. En el proceso de conversión le quitó los protones, asignó sus propias cargas a los átomos y los radios, y ahora lo que nos toca es agregar los ligandos. Pyrex es muy bueno para hacer esto cuando uno está empezando, porque literalmente le puedes dar doble clic a las cosas, por ejemplo a estos ligandos, y como MOL2 sí los entiende.
computadora para las mutantes y así tomar menos tiempo. La exhaustividad solo puede llegar tan alto como el RAM que tengas. 16 gigas. Necesitas 16 gigas para llegar arriba de 1000 de exhaustividad. Yo en esta computadora creo que tengo 8, ya no me acuerdo, pero no intentaría más de 1000 de cualquier manera, se tardaría mucho tiempo. Y estos 10 han sido muy rápidos por lo que veo. Creo que podríamos intentar subirle a 100 y hacerlo así. Entonces ya acabó uno. No puedo ver los, de hecho sí puedo ver los resultados, no me los da aquí de inmediato, pero quiero dejar que acabe y comparar directamente la geometría del sitio donde se unieron los ligandos y las energéticas. Con algo de suerte, como todos son paracetamol, encontraron el mismo sitio de unión y el efecto que vamos a ver entonces en la energética va a ser de cuál tiene mayor afinidad. Ahora, es muy probable que el más grande tenga más afinidad. Esto es muy razonable, es como la fricción. Mientras más área de contacto, más fricción. Pero vamos a ver qué dice el doc. Ahí está. Entonces, esta parte es algo de lo que justamente no me gusta en Pyrex, que a veces es difícil de visualizar las cosas. Entonces, aquí lo que tenemos en esta tabla es primero el nombre del receptor, en este caso el silvestre, luego la molécula y las energías de afinidad. Y vienen los resultados que se obtuvieron, los 10 resultados para la primera molécula, luego los 10 para la segunda y así sucesivamente. Esta tabla se puede, si le da clic uno a estos nombres, se puede organizar por las energías. Entonces vean, por ejemplo, que la mejor energía siempre fue para el primer ligando. 37, 42, 43, 37, que justamente corresponde al paracetamol glucorónido, la molécula más grande de las que probamos. Y los primeros 1, 2, 3, 4, 5 resultados de mejor afinidad corresponden justo a esa molécula. Luego el sexto corresponde al paracetamol sulfato. Y el paracetamol normal está hasta acá abajo, a menos 5 de afinidad. Casi 2 kilocalorías menos afín que el glucorónido. ¿Qué quiere decir esto? Pues más grande se pegó mejor. Y habría que analizar bien la geometría. Aquí en Pyrex es muy difícil verlo. Así que lo que voy a hacer es... vean, uno de estos glucorónidos incluso está afuera. Pero parecería que la mayoría de los resultados coinciden aquí en el sitio de unión. Ahí está el glucorónido. Segundo glucorónido, tercero. Este ya está afuera. En fin, eso los podemos revisar mejor en Quimera. Y si ya casi llevamos una hora, si no nos da tiempo, lo revisamos después. Lo que voy a hacer es regresarme aquí al inicio. Bueno, a seleccionar moléculas. Voy a dejar seleccionar los mismos ligandos, pero ahora voy a hacer el docking de la mutante. Para eso hay que regresarse aquí a la selección de moléculas, asegurarse que los tres ligandos estén seleccionados y la macromolécula. Como es la primera vez que usamos esta macromolécula, también hay que asegurarnos que la caja del docking sea la correcta y darle forward. Ahora esto va a tardar... ¿Cuánto tardaron los otros? ¿Unos minutos? No deben tardar mucho más y vamos a ver los resultados. Ahora, mi predicción es que la interacción, las energías de interacción es para... ¿en serio está? Gracias por... déjenme ver esos settings. ¿Dónde estarán mis settings? No me había dado cuenta lo de los emoticons. Supongo que lo cambié. Se sale de lo académico, pero en el chat de Twitch solo tengo, cuando hago video stream de videojuegos, solo tengo los emoticons. Voy a tener que revisar eso después. Por lo pronto acabaré con la clase así como vamos. Primero, segundo, ya no le falta mucho.
Y unos segundos más. Listo. Ahora recuerden, el mismo código aplica aquí, es decir, las primeras letras corresponden a la mutante y los segundos, después del guión bajo, al código de ligando. Y parecería que no afectó en nada la afinidad, al menos por los números. El glucurónido está entre los primeros, luego el sulfato. Y ya muy lejos parecería el paracetamol. Pero vamos a ver esto en Quimera. ¿Cómo vamos de tiempo? 54 minutos. ¿Valdrá la pena reproducir esto a 100 antes de verlos en Quimera? A ver, voy a hacer algo que no les recomiendo que hagan. Voy a sacar los resultados del Dropbox y los voy a poner en otro folder para poder así analizarlos mientras. Ah, de hecho, eso no va a funcionar. No, porque va a usar mucho CPU el docking. Vamos a analizar los resultados como están y así podemos comparar después contra lo que ocurre cuando uno sube la exhaustividad. Ajá, entonces pongan algo de atención aquí porque esto es uno de mis trucos favoritos. Los PDBQTs, no cualquier programa de visualización los puede abrir. Entonces, por ejemplo, Quimera sí los abre. Pymol le va a dar lata y BMD ni siquiera estoy seguro si los puedan abrir. Entonces, para salvarme siempre ese problema, uso los PDBs que generé previamente. Voy a abrir los dos PDBs del receptor silvestre y mutante, que ya deben estar acá. Perfecto. No voy a ajustar cómo se ven ahorita, sino que voy a irme a Binding Analysis y a ViewDoc. Para evitar tener que estar abriendo y cerrando esta ventana, le voy a pedir que se mantenga abierta. Y aquí es donde voy a navegar hacia el folder donde están mis resultados. Yo ya me lo sé, está asignado en Pyrex a este lugar, así que solo voy ahí. Primero, los resultados de la silvestre. Y los voy a poner aquí a la vista, mientras que esta ventana la voy a mover. Ok, aquí están todos. Lo malo es que no puedo. Ajá. Entonces, más o menos por cómo salieron, sé que este corresponde. La ventana que estoy poniendo hasta arriba corresponde al glucuronato. La segunda, la del medio, debería corresponder al sulfato. Y la última al paracetamol. Y aquí voy a ocultar, quitándole esta palomita, la mutante. Y ahora sí les voy a asignar. No, de hecho, ¿saben qué? Antes de asignar eso, voy a abrir los resultados de la mutante para tenerlos a la mano. Pero estas tres ventanitas las voy a poner fuera de nuestro alcance por el momento para no hacernos bolas y no confundirnos. Listo. Sí, me pregunto qué habré hecho con mi chat que no pueden poner otra cosa que no sean emoticons. Uno de estos días debo haber estado jugando con los settings y no me acordé de regresarlos a lo normal. Qué buena está la lluvia, ¿eh? Bueno, ahora sí, ya tengo todo aquí. Voy a cambiar cómo se ven las estructuras, solo para que se vean bonitas y sean fáciles de visualizar. Ok, voy a editar todavía eso un poquito más para que sea fácil para mi computadora que los maneje. Ah, creo que ahí se ve bien. Ok, sale. Entonces recuerden, aquí están todos los resultados al mismo tiempo.
Vamos a identificar qué es qué. Sale. Entonces, este debería ser el glucorónido. Perfecto. Está. Bueno, una de mis predicciones parece haberse cumplido, ¿no es así? Tengo el metal, los residuos y el carbonilo y el nitrógeno de esa parte, digamos, ramificada del paracetamol en el interior. El primer resultado del glucorónido está en el sitio de unión, el segundo se sale, el tercero vuelve a entrar. Pues parecería estar coincidiendo por lo menos dos de los tres mejores resultados con el sitio de unión. Eso es buena señal. Este segundo corresponde al sulfato. Ah, y vean, sulfato fue un poco más noble. Uno, dos. Los dos primeros son el mismo sitio, solo con un cambio rotacional del sulfato. Y el tercero sí se sale. De hecho, está casi invertido. Y ahora vamos a ver el paracetamol normal, solito. Ya que solo pueden poner emoticons, pongan caras, exploren los emoticons. Yo, la verdad, no los he usado todos. A ver, el primero está allí, igual que los otros dos. El segundo se desplaza y de hecho está invertido. Tercero. Sí, pues todo esto parece sugerir que el paracetamol, así como es un ligando de esta molécula, de esta enzima, pero no gran ligando, no perfecto, tiene baja afinidad en comparación con el glucorónido. Y esto es normal, muchos fármacos, el fármaco per se, digamos, si tuviéramos el fármaco, el químico puro, no va a ser el mejor ligando, sino es esa que se está metabolizando, que la glucuronización o la glucuronidación lo hace mejor ligando, y aquí este podría ser un ejemplo de eso. Ahora, una de mis predicciones se cumplió. Qué bueno. Pero ahora vamos a ver qué pasó con la mutante. Para dejar de referencia los resultados de la silvestre, más bien, voy a dejar de referencia los resultados de la silvestre, pero voy a mover estas ventanas del camino. Solo recuerden que también se cumplió el que el ligando más grande tiene más afinidad. Y ahora voy a regresar a la vista las otras moléculas. Este es el glucorónido, entonces lo voy a poner hasta arriba. Ah, y voy a hacer invisible la estructura silvestre para que se haga visible la mutante. ¿Este qué es? Este tiene cara de ser el paracetamol normal. Y por lo tanto, esta última ventana debería ser el paracetamol sulfato. Ok, listos. Well played. Gracias por ese emoticon. No sé si fue well played, pero. Vean, los resultados del glucorónido están afuera del sitio de unión. Esa mutación probablemente los atrapa. Es decir, por lo menos para el docking, los atrapa fuera del sitio de unión, con una afinidad menor a la del wild type, pero significativa. Lo mismo para el sulfato. De hecho, por allá hay otro sitio que se encontró después. Y aquí abajo, lo mismo para el paracetamol normal. Entonces, mientras que la mutación experimentalmente y en el cristal atrapó el sustrato real, en nuestro sistema de docking, previno que este otro sustrato, no sé si llamarlo, no sé cómo llamarlo, formalmente debería ser xenobiótico, porque no es una mole el paracetamol no es una molécula que podríamos encontrar en nuestro organismo naturalmente. Hace gran diferencia esa mutación sencilla. Y ni siquiera se unieron cerca de la mutación, por lo que veo. O bueno, sí, sí está. Es el residuo 200, ¿verdad? Voy a tratar de mostrarlo. Y para ello voy a usar la herramienta de las secuencias que ya habían visto antes. Necesito asegurarme de cuál es la silvestre, así que voy a hacer, como creo que ya les mostré, un alineamiento de secuencia aquí.
Ah, y hay algo que no consideré. Yo rompí mis propias reglas. Tiene un grupo de histidinas en el extremo amino, la mutante, probablemente para purificar por colas de histidina, y eso podría estar dando origen a esta interacción aquí. Sí, ahí están las histidinas. Entonces, lo que voy a hacer es usando este alineamiento, voy a mostrar esos aminoácidos. Aquí se ve la mutante. Muy bien. Si la alcanzan a ver, aquí está histidina en una secuencia y treonina en la otra. Y si esto funcionó, aquí debería poder mostrar esos residuos. Sí, ahí está. Funcionó. Entonces la mutante, sí, pues probablemente esté bloqueando este sitio de unión, haciéndolo un poco, haciéndolo más pequeño de lo que era, restringiendo la entrada. Y estas histidinas ahora se vuelven un punto de interacción importante que no existe en la silvestre. Entonces, aquí este es uno de los ejemplos de estos errores que, si uno no se fija en la secuencia, puede cometer. Esto yo lo debería repetir eliminando esta lisina que tiene en el carboxilo y estas histidinas que están en el amino, para que viéramos, evaluáramos en efecto si la histidina está bloqueando el sitio de unión o no. Y pero esto por la hora. Lo haremos el martes, por favor. Si se pueden unir el martes, pónganle thumbs up aquí al stream. Y haremos el docking con mayor exhaustividad, 100, y quitándole esos aminoácidos para ver si en efecto la mutación, solo la mutación de la treonina 200, bloquea el sitio de unión. Por lo pronto, voy a apuntar, hacerme la nota aquí de corregir los emotes. Del stream y regresaré. De todas maneras, esto lo voy a subir a YouTube para que lo pueda, y está aquí en el mismo Twitch para que lo puedan ver repetidas ocasiones si quieren revisitar de lo que hablamos acá. Pues bueno, no sé más que decir, dado que mi sistema de comunicación está roto. Vamos a ver. Voy a aprovechar unos minutitos antes de irnos a ver si puedo hacer algo al respecto. No parece que tenga acceso a mis settings aquí. Esa rodilla. Lamento el grito. Ok, settings. Ajá, ¿y cómo quito esto? Ajá, ok, ya lo quité. Alguien, por favor, ponga un texto. Por favor. Please. ¡Hey! Finalmente. Bueno, si alguien tiene una pregunta, todavía háganla. Si no, antes de que se vaya la luz o llueva peor, ya vámonos a descansar. Anislada, Marta, Víctor, Zoraida, gracias por el texto. Perdón por no haber cambiado mis settings y no haberlos regresado a lo normal. Voy a tener que automatizar eso para cuando hago videos de. Hago el stream del videojuego.
Súper. Pues entonces, si no hay nada más, les mando saludos a todos y martes, por favor, si pueden entrar, ya saben, vamos a continuar con esto. Hemos estado cubriendo generalidades, pero todos y cada una de las cosas que hemos visto aquí se puede aplicar a proyectos específicos e incluso hacer los prototipos para los proyectos. Uno no quiere empezar y lanzar en el primer día un docking de 1,000 moléculas, porque si no sale, si algo como este caso donde se me olvidó quitar las histidinas no funciona de la manera esperada, hay que regresarse y volver a hacer todo desde el principio. Y hacer eso 1,000 moléculas después no siempre va a ser divertido, no siempre va a ser posible, a veces no vamos a tener tiempo. En fin, ¿saben qué? Algo que incluso deberíamos hacer para la siguiente vez es hacer justamente el docking del carbonato, del bicarbonato. A ver si el sustrato, ¿dónde se une mejor el sustrato? En la silvestre y en la mutante. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Bueno, súper. Pues les mando un saludo. Cuídense, manténganse sanos y nos vemos por aquí, ¿sale?